oigo, no, Inti Bonomo, Inti Bonomo, Inti Bonomo. Vamos a tener que acelerar esto, por eso no tengo hoy mi super intro que Luqui siempre me pide, por favor no dejes de hacerla. Pero vamos a saludar directamente a Inti Bonomo porque tenemos poco tiempo. Y queremos son cosas para la datita. Muy, claro, la datita que trae él es lo más importante. Inti, ¿cómo estás? ¿Cómo están? Buenos días. ¿Se escucha bien ahí? Sí, gracias. Estás, o sea, por la calidad estás directamente desde el espacio, Clara. Estoy en el espacio, sí. Ese es el lugar donde me encuentro en este momento. Estoy en la Estación Internacional. En la Estación Internacional. Estación. Sí, sí. La Espación Internacional me gustó igual. En vez de decir Estación Espacial, decía Espación. Es linda. Hagan las cosas más simples. La Espación Internacional. Claro. En vez de Estación Espacial. Che, Inti, ¿qué onda? ¿Te fugaste del planeta porque ya fue? ¿Porque no hay forma? Me llegó una data de último momento que estaba a punto de irse todo al demonio, sí. Y dije, che, yo arranco por acá. Sí. Si es mentira, bueno, es mentira, pero por la duda me vine para acá. ¿Te llevaste playadito para un buen rato? Sí, acá estamos justo en una estación espacial con gravedad, es la única en el espacio que se puede tomar mate. Qué lindo, pero bueno, qué fumado que está, Cintia, hermosa. No, me puse el fondo para hablar del Space Force, del Space Jueves. Obvio. Okay, sí, está correcto, está todo muy correcto. ¿Viste el uniforme de Luqui? Impresionante. Oh, y otra vez no. ¿Llegaste a verlo? No, me lo perdí. Un laburo de la hostia. Te lo vamos a mostrar una vez más solo para vos. Inti. Un laburo de la hostia, si se pudieran ver las cintas y cómo están colocadas las cintas. Mirá esto. Esto lo hizo un artesano de Islandia que se lo mandó a hacer. No, esos últimos modelos. Plata vikinga. Es Space. Y te puedo pedir, Luqui, que lo dejes así, ¿no? O sea, no vuelvas al casco original porque el color original era feo, era azul. Déjalo así. Bueno, lo dejo así. Déjalo así. ¿Vas a hacer el programa con el Michel Torino en la mano? Le quedó en la manita. Estoy como agarrándome de cosas después del sushi. Estoy como intentando sostenerme de cosas. No fue mal. Me perdí el sushi hoy. Sí. Me perdí el sushi, estuve mal. Bueno, pero estás en el espacio, bro. Por lo menos estoy en el espacio. Cuando mate en el espacio, bro, tranco. Re loco. Y de hecho, de eso se trata un poco la columna de hoy. Lo habíamos hablado la vez pasada, que tiene que ver con cómo se vive en una estación internacional espacial. Sí. La que conocemos por default es la Estación Internacional, que está compuesta por 5 países, en realidad 4 países y Europa, que está Estados Unidos, Canadá, Rusia y Japón, además. Y ahí es Inti, tengo que corregirte una cosa. Dijiste Estación Internacional. Dije de vuelta, pero de vuelta dije lo mismo. Y no solo eso, sino que repetiste la palabra internacional. Dijiste Estación Internacional. Yo te pido, sincero, por favor. Por favor. Estoy haciendo... Porque yo conozco esto. Estoy haciendo la columna desde la oficina por primera vez. Okay. Tenía una reunión importante y no llegaba. Bien. Y entonces hay como mucha distracción en el fondo. Y estoy ahí como intentando concentrarme acá mientras pasa gente, ¿viste? Pero bueno. Después te vamos a mandar el cortecito porque es hermoso. Estación Internacional. Bueno, en el espacio pasan estas cosas. Sí, lo vas. Bueno, entonces un poco lo que a mí me gusta de esto es que vos podés... averiguar, o es interesante ver cómo viven los astronautas, pues básicamente no tienen ambiente, es decir, tienen que crear un ambiente artificial durante el tiempo que están ahí. Y eso conlleva un montón de responsabilidades ambientales y de tecnología ambiental súper interesante, que está bueno aplicar en la Tierra, digamos. Porque allá, por ejemplo, no tenés aire, digamos, el aire hay que reciclarlo. Sí, claro. El agua... es otra de las cosas, ahora vamos a ir entrando en cada una, pero el agua también es todo un tema. Se lleva agua a las estaciones espaciales internacionales, pero además hay que reciclar mucho. Entonces podemos empezar por ahí. Una de las cosas que se recicla mucho, por ejemplo, es la orina. O sea, se termina tomando la orina de los que están en la estación espacial. Wow. ¿Así orina o se filtra o algo para sacar el agua de la orina? Ahora me poniste el vino a mí. Se va el vino de la mesa, no tiene nada que hacer en este programa. Bien. Lo dejó Uri. Después vino, se filtra y se toma el agua de la orina. Sí, se filtra. Para empezar, recordemos, son espacios en donde no hay gravedad, entonces tienen que hacer pis en una aspiradora, básicamente. Claro. En esa aspiradora, luego se junta esa orina y se filtra mediante diversos procesos, pero imagínense que se puede filtrar la orina, se pueden filtrar un montón de aguas distintas, y eso nos va dando tecnología. De hecho, hay varias cosas que se diseñan para el espacio y que después se terminan aplicando acá en la Tierra. Bien. Claro. Otra de las cosas que... puede hasta ayudar. Danger. ¿Qué otras cosas? Otra de las cosas que se reciclan, por ejemplo, son la sudoración. Es decir, uno transpira cuando exhala aire, exhala un poco de humedad, y además cuando transpira también exhala humedad. Todo eso se absorbe mediante unos pocitos que hay, o sea, unos respiradores, unos aspiradores, mejor dicho. Aspiran como el vapor o... Las partículas de agua, de todo tipo que esté ahí flotando. De todo. Okay. Cualquier mini cosa que vos largás del cuerpo, eso lo aspira y aspira el H2O. De ese agua, justamente, es lo que luego se hace un proceso físico-químico del cual sale el oxígeno. Es decir, vieron que el agua es H2O, bueno, se separan los hidrógenos del oxígeno y te queda el oxígeno para poder respirarlo, básicamente. Y después ¿Por qué no hacemos eso abajo del mar? Y así podemos vivir abajo del mar. Porque no debe ser H2O solamente, el mar, porque tiene sal, porque no sé. Capaz que se mueren todos los peces. Hay varios procesos de eso que utilizamos, digamos, el proceso de osmosis y todo eso. Hay varios procesos que utilizamos, por ejemplo, en los cruceros se utiliza mucho el filtrado de agua, no para generar oxígeno, porque abunda el oxígeno en el crucero, digamos, la cubierta de oxígeno, pero sí para usar el agua. Hay muchas de esas cosas que sacamos de ahí que utilizamos en estas tecnologías. El resto de ese H2O, ese SH, luego se convierte en metano y eso se exhala por fuera de la nave, digamos. Metano malo. Lo expulsa. Oxígeno bueno, metano malo. Lo expulsa, claro. Okay. Bien. Los pulsamos de la nave. Bien. Y después hay otros ejemplos. Por ejemplo, una gran pregunta que varios se hacen es qué pasa con la basura. Sí. Digamos, ahí, bueno, por ejemplo, se recicla parte de la basura, pero cada tanto el transbordador que lleva, por ejemplo, en el caso del agua, se reutiliza el 93% del agua más o menos. Entonces ese 7% que falta hay que ir llevándolo y cada tanto va una navecita, lleva agua y se la deja ahí. Esa navecita cuando vuelve trae la basura, pero la suelta cuando está llegando a la atmósfera y se quema, digamos. Claro. ¿Cuánta basura igual pueden producir, no? Pensaba, porque se van con todo. Deben llevar muchas cosas empaquetadas. Empaquetadas, y eso se recicla. Pero los paquetes, ¿es necesario reciclarlo? ¿Lo puedes guardar y después te los guardás en un bolsillo y cuando volvés a la Tierra los tirás en un tachito? Sí. ¿Es tanto como para pagar una nave que lo vaya a buscar los paquetes y vuelva con los paquetes? Se acumula durante mucho tiempo, pero sí, cada tanto va una nave y se trae de vuelta para acá. El principal residuo, porque muchas de las cosas se reutilizan, de hecho cuando ves cuánto jabón utilizan, hay unos videos ahí que pasamos si los quieren ver de fondo, utilizan muchísimo menos, muchísimo menos. El agua, por ejemplo, el promedio argentino es 180 litros por hora, por día. Sí. Y el promedio de uso de agua en una estación internacional es de 11 litros por día. O sea, es casi 10 veces menos el uso del agua. Pero de esas pequeñas cosas, lo más sensible, por lo que sí o sí hay que volver a la Tierra, son los residuos patológicos. Es decir, lo que vos usaste, que de repente, no sé, te limpiaste algo o algo así, eso no lo puedes seguir acumulando y reciclable porque directamente es peligroso para el bienestar de los demás astronautas. ¿Qué es eso que estamos viendo que me vuelvo loco? Eso es muy espantoso. Lo que estamos viendo son aguacitos que pueden vivir en el espacio, son como unas microbacterias que pueden vivir en... Es eso, ¿no? No sé si... Exactamente, es un microorganismo que se llama tardigrado, porque además, bueno, en el espacio hacemos muchísimos experimentos, se hace experimentos para que crezcan plantas, pues imagínate, los astronautas comen comida congelada todo el tiempo y es un garrón. Se están haciendo experimentos cada vez con más éxito de que crezcan plantas en el espacio para poder comérselas. De hecho, se han traído lechugas, por ejemplo, ya cosechadas y se comen acá. O sea, se les hizo todo un análisis de ver si estaba todo bien, porque imagínense que nunca se hizo esto, ¿no? O sea, cuando vos cosechás una lechuga en el espacio, en realidad no sabes si no puede pasar algo raro que te cause cierta toxicidad. Claro. Bueno, no pasa, pero eso hubo que testearlo. Claro. Y otro de los experimentos que estamos viendo son llevarse esos bichitos que vimos, que son los tardigrados, que es para dedicarles una columna, pero para hacerlo, cosas flasheras que tienen, son los microorganismos, es el ser vivo más resistente que conocemos en la Tierra y que puede vivir en el espacio. Y esto abre un montón de preguntas. Se llevaron tardigrados en un frasquito, los dejaron en el vacío durante 10 días, o sea, los sacaron de la nave espacial, los dejaron ahí con un bracito que los tenía, después de 10 días los volvieron a traer a la nave, los trajeron a la Tierra y esos bichos sobrevivieron, es decir, siguen pudiendo reproducirse, se bancaron tasas de radiación que no se banca ningún otro organismo vivo, es decir, se bancaron miles de veces más la tasa de radiación que a nosotros nos podría matar. Pongámosle nuestro ADN al ADN. No, son microscópicos, no miden. O sea, sí, pero... Hay que verlos con microscopio, o sea, vos no los ves habitualmente. Pero es real esta imagen, ¿no? Es de microscopio, pero o es una imagen, ¿sí? No estoy seguro si es un modelado de una imagen electrónica de microscopio. Probablemente sea un mix de esos que después te lo colorean un poquito. Pero sí, claro, ¿Qué función cumplen estos bichitos? Estos bichitos, digamos, viven, no es que cumplen una función. Por supuesto tienen su función ecosistémica natural de estar ahí, qué sé yo, reciclar alguna cuestión las patitas de medio orgánica. Se les llama osito de agua, o sea, el tardigrado. Porque se parece como un osito. Aparece en la serie Cosmos, que les recomiendo a todos que vean, que es un serión para meterse en estos temas. Y bueno, y esto abre un montón de preguntas, porque si lo que se empezaron a preguntar los científicos cuando vieron que sobrevivían el espacio es si estos seres no podrían ser alienígenas, por ejemplo. Claro. Es decir, si la vida en la Tierra no se podría haber originado con algún cometa, algún meteorito que trajo un tardigrado. No, Inti, me estás jodiendo. Es una posibilidad. No. Es una teoría seria que se evalúa y que se evalúa, si no es eso, que es lo más probable, digamos, también la posibilidad de que la vida extraterrestre empiece en el tardigrado. O sea, lo más probable es que la vida haya vida en otros planetas y haya caído acá. Pero si no es eso, quizás si la vida se generó acá y realmente somos únicos y qué sé yo, podría pasar que en un meteorito, en algún fragmento o incluso un pedazo de basura espacial de una nave... termine eso viajando por el espacio y eso termine llevando vida a otro planeta. No, muy flashero. Entonces es todo un flash, porque estos seres realmente se van al espacio. Claro, es cualquiera. Sea, y yo lo repito porque a mí me flashea mucho y puedo estar horas hablando de esto, pero eso cambia un montón de cosas que nosotros, de supuestos que pensábamos que sabíamos y en verdad no tenemos tan claros, porque no estábamos preparados para saber que cierta vida terrestre podía sobrevivir por fuera de la Tierra. No. Y eso abre esto, ¿no? Un montón de teorías, preguntas. Pero también pueden empezar a probar por ahí con otros bichitos. Bueno, no son bichitos, pero pueden empezar... Vamos a decirlo así porque somos ignorantes. Sí, porque somos ignorantes, pero digo, pueden empezar a probar así con miles de cosas para ver qué cosas sobreviven y cuáles no. O mismo buscando vida extraterrestre, es como, ojo, por ahí no es como la noticia que vimos, que se venían y tenía sexo con un alien que era básicamente una mujer con una máscara. Pueden ser tan cosita, microscópicos que igual seguro que ya lo pensaron, Luqui, ¿no? Los Primbos tenés un casco hecho de papel maché. Yo tengo una gorra de la NASA que compré en un vintage. No vamos a solucionar este problema, pero es lindo pensarlo igual. Sí, bueno, Neil deGrasse Tyson, que es el nuevo host de Cosmos, antes fue Carl Sagan, digamos, ahora es Neil deGrasse Tyson, que es astrofísico. Lo que dice él es, desde un punto de vista biológico, uno piensa, el humano es el rey de la Tierra, ¿no? O sea, el humano es la especie que domina. Y él lo que dice es, si vos lo pensás desde el punto de vista biológico, el que domina es el tardigrado, que se bancó las 5 extinciones masivas. Este bicho está desde antes de los dinosaurios, digamos, o sea, es una forma de vida muy, muy antigua y nos va a sobrepasar. O sea, más con la cagada que nos estamos mandando, puede vivir nos va a sobrepasar largamente. O sea, ya está, es excelente. Sí, ya nada puede vivir. Puede vivir en el vacío. O sea, el cambio climático al tardigrado se lo ve así, sentado en una... Sí. Estoy para la semana del tardígrado. Lo hacemos los lunes de tardígrados. De tardígrados, totalmente. Los viernes de bombas nucleares y los Space jueves. Perfecto. Che, Inti, buenísima data. Flayerazo, todas las cosas que pasan ahí en las naves nos dan elementos para repensar también nuestro propio planeta, ¿no? Esto que hablamos, descubrir que el tardígrado está ahí en el espacio y que puede sobrevivir, nos trae reflexiones sobre cómo se originó la vida. Gracias, Inti. @ Inti Bonomo, síganlo. ¿Te gustó la columna, Homer? Homer. Gracias, Inti. Abracito. Esto es Queridos Humanos.